Hola chicos, buenas tardes. ¿Podemos comenzar? Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Y bueno, dejaré apagada la ay, esperen. La cámara para que no haya ningún problema con el internet. Y nos habíamos quedado en la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, y es un constituyente fundamental de la coenzima, y pues por ende va a estar presente en todos los procesos en los que esta coenzima esté presente. El requerimiento que se propone son 7 miligramos en adultos sanos y de 7 a 12 miligramos en ancianos. Su déficit se va a estar, se va a encontrar asociado a lo que es malnutrición crónica e ingesta elevada de fibra, pero es muy raro que haya una clínica. Así que pues esa nos las vamos a soltar un poquito. ¿Y en qué caso se va a dar suplementos de esta vitamina? En casos de desnutrición grave, en afecciones dermatológicas como la alopecia difusa y en caso de atonía intestinal. También tenemos la vitamina B6, que es la piridoxina. Este va, o su función va a estar llevada a cabo en el metabolismo de ácidos grasos, digo de aminoácidos, perdón. Y su requerimiento depende de la ingesta proteica que pues lleve nuestro paciente. Se aconseja 0.016 miligramos por cada gramo de proteína que se consume. Y en los ancianos se va a recomendar 2 miligramos. Y esta la pueden encontrar en carnes rojas, productos lácteos, cereales, nueces, leguminosas y frutas. Y un grupo de riesgo son mujeres jóvenes. En el caso de su déficit, pues va a haber presencia de queilosis, glossitis, dermatitis y neuropatía periférica. Y sus suplementos en casos de diabetes, insuficiencia renal, cardiopatía, enfermedad de Hodgkin, hepatopatías, homocistinuria, anemias sideroblásticas, isoniazida, anticonceptivos orales y ciclosporina, que bueno, pues es el tratamiento con estos fármacos. También está la biotina o vitamina B7, vitamina B8, vitamina H o coenzima R. La pueden encontrar en estos nombres, bueno, bajo estos nombres. Y va a ser una coenzima en todos los procesos de carboxilación. El requerimiento es a 130 miligramos en jóvenes y adultos y 200 en ancianos. Y esa la pueden encontrar en la yema del huevo, el hígado, vegetales, cacahuates y nueces. El déficit lo vamos a encontrar en pacientes enfermos que hayan pasado por una gastrectomía, patologías gastrointestinales, tratamientos antiepilépticos, en el alcoholismo crónico y enfermedades de metabolismo de la biotina. Y el suplemento, pues, por ejemplo, si es una carencia de origen nutricional, como las primeras que mencioné, van a ser de 5 a 30 miligramos por kilogramo al día. Y en los congénitos de metabolismo son 20 miligramos igualmente al día, pero este va a ser por vía intravenosa. Después está la vitamina B9, que la conocen como el ácido fólico, y una de sus funciones es el transporte durante el metabolismo de los aminoácidos, y su requerimiento en jóvenes son 200 miligramos, requerimiento en jóvenes y adultos, perdón, son 200 miligramos y 400 en ancianos. Y bueno, su déficit se asocia a la anemia megaloblástica y a defectos del tubo neural cuando tenemos pacientes embarazadas. Entonces, ¿a quiénes se les va a dar suplementos? Pues a mujeres en edad fértil que desean concebir, a ancianos. Y aquí, esta es una de las únicas vitaminas que tienen como un en contra, un punto en contra, por así decirlo. Pues su suplemento se va a desaconsejar en síndromes proliferativos neoplásicos y anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12. Y ahora tenemos a la vitamina B12, que es la xenocobalamina, y sus funciones son síntesis y degradación de aminoácidos. El requerimiento para una actividad mínima correcta es de 0.1 microgramos, 2 microgramos en general. Y en ancianos, 3 microgramos, pero pues la bibliografía dice que esta vitamina, de hecho, en una dieta balanceada se va a consumir entre 3 a 9 microgramos, entonces esa es como, pues casi casi no hay deficiencia. Pero pues sí la hay, o sea, bueno, sí puede presentarse. Una es en forma de anemia perniciosa megaloblástica y la otra en degeneración combinada subaguda de la médula espinal.
se va a sospechar en pacientes alcohólicos, con gastrectomía o con gastritis atrófica, y la presentación pues es una alteración de la marcha de la sensibilidad de instauración progresiva y es, pues es porque se afectan los cordones posteriores. ¿Y en qué pacientes vamos a dar suplementos? En pacientes vegetarianos estrictos, personas ancianos y casos de malabsorción crónica. Y bueno, lo de los vegetarianos, porque esa vitamina la vamos a encontrar en lo que es la carne, las vísceras, pescados, huevos y productos lácteos. Y aquí hay una tablita que me encontré que tiene la ingesta recomendada de vitaminas hidrosolubles y también se encuentra por edades. Y aquí hay otra tablita del PORT, que son fuentes de las vitaminas, por si lo quieren checar. Ahora bien, vamos por los minerales. Aquí vamos a encontrar que las bibliografías que yo revisé, pues consideran más a unos que a otros. Y de hecho hay bibliografías que pues a lo mejor no se consideran al zinc y la otra bibliografía no lo considera, que lo vamos a ver más adelante. Ok, empezamos con el hierro, que tiene funciones de transporte y almacenamiento de oxígeno, liberación de energía y también tiene una acción antibiótica. Su requerimiento en hombres va a ser de 10 miligramos, en mujeres premenopáusicas de 21, en embarazadas y lactantes 30 miligramos y posmenopáusicas de 15 miligramos. Pues es de origen animal y de origen vegetal. En la carne se va a encontrar en su forma hemo y en vegetal no hemo. Y de hecho va a ser el más común que nos encontremos. Aquí, bueno, las características clínicas del déficit de hierro, pues ustedes saben que es ferropenia, síndrome anémico. No, esto ya sé que ustedes lo conocen muy bien. Y pues aquí se encuentran más características de fases iniciales y las fases avanzadas. Pero me voy a ir un poquito más rápido para que esto no se haga tan tedioso. Ahora sí, el calcio tiene funciones en la mineralización ósea, la coagulación, la contractilidad, el funcionamiento nervioso y la absorción de la vitamina B. Y el requerimiento mínimo son 400 miligramos, 600 a 800 miligramos en caso de ancianos, y esto se asocia a una de biodisponibilidad del 30%, 800 a 1200 miligramos en la adolescencia y 1200 miligramos en la lactancia. Y pues un ejemplo muy muy claro es el lácteo, los lácteos, perdón. Y, bueno, antes de que se me olvide, también la ingesta deficiente, pues es una indicación para su suplemento. Y, pues, su déficit va a depender de la dieta, alteraciones endocrinológicas, las características genéticas y la edad del paciente. Y, pues, aquí tenemos tanto una disminución de la cantidad de calcio como un aumento en su cantidad, que nos pueden estar causando problemas pues a nuestro pacientito, ya sea pues por ejemplo las parestesias, calambres musculoesqueléticos, reflejos hiperactivos, espasmos, tetania, osteomalacia, en el caso de la hipocalcemia, en el caso de la hipercalcemia pues puede tener anorexia, náuseas, vómito, osteopenia, osteoporosis, letargia. Entonces de aquí hay un montón de cosas que nos podemos estar encontrando. Ay, esto no cambia. Listo. El zinc. El zinc pues participa en lo que es la maduración sexual, la fertilidad, reproducción e inmunidad. También es parte de la anhidrasa carbónica, la lactato deshidrogenasa y algunas peptidasas. Su requerimiento se va a establecer según la edad, el sexo y el estado de embarazo y lactancia. Para niños se recomiendan 6 a 9 miligramos y para adultos 10 miligramos. Se encuentra en cereales, los huevos, legumbres y se va a suplementar en grupos de riesgo, que son, bueno, aquí entran los alcohólicos, pacientes con hepatopatías, enfermedades con hemodiálisis y también el síndrome de malabsorción, que pues aquí encontramos también lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia renal crónica, también pacientitos con SIDA y pacientes pues con trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, también en estos pacientes pues nos podemos encontrar más fácilmente el déficit y las alteraciones que vamos a encontrar son neuropsíquicas, la alopecia, diarrea y susceptibilidad a infecciones. En caso del fósforo tenemos que va a estar funcionando siendo parte del tejido óseo, en líquidos extracelular, tejidos blandos, fosfolípidos y fosfoproteínas y también en ácidos nucleicos y su requerimiento va a ser de 800 miligramos en adultos y de 1000 a 1500 en ancianos. La deficiencia es muy rara y por ejemplo
estima que el consumo de hecho es 15% superior al recomendado, entonces pues este va a ser más difícil que lo encuentren, pero nuevamente pues sí lo tenemos. En caso de hipofosfatemia, podemos encontrar atasia, parestesias, confusión, convulsiones, debilidad muscular, osteomalacia, anemia hemolítica. Y en el caso de hiperfosfatemia, podemos encontrar nuevamente parestesias, tetanías, hipotensión y arritmias cardíacas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. En caso del magnesio, tiene funciones dentro de lo que es la biosíntesis, glucólisis, la formación del AMP cíclico, transformación del código genético y homeostasis del calcio. También cataliza impulsos nerviosos intercelulares y retrasa reacciones enzimáticas, nuevamente, intracelulares. Intracelulares. El requerimiento es de 100 a 500 miligramos en caso de los adultos y se encuentra en frutos secos, cereales, vegetales verdes, leguminosas y también lo que es el chocolate, entre comillas. Recordemos que es más hacia el cacao que el chocolate como tal. Podemos encontrar caso de hipomagnesemia e hipermagnesemia. En el caso de una concentración disminuida, vamos a encontrar que puede haber cambios de personalidad, nistagmo, tetania, taquicardia, hipertensión, arritmias. Y en el caso de la hipermagnesemia, letargia, hiporreflexia, confusión, coma, hipotensión, arritmias cardíacas. Y bueno, pasamos a lo que es el yodo, que va a ejercer su función en la síntesis de hormonas tiroideas. Este lo conocen muy bien. Su requerimiento es de 150 microgramos y lo vamos a encontrar principalmente en lo que es la sal yodada, el pescado, granos y cereales. Y pues aquí básicamente tenemos lo que son las manifestaciones de un estado hipotiroideo y un estado hipertiroideo. Entonces, pues en el hipotiroideo recordemos que hay retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual, somnolencia, bradicardia, estreñimiento. Mientras que, por otra parte, en el hipertiroidismo podemos encontrar crecimiento acelerado, inquietud e irritabilidad, hipersinesia, tendencia a la vigilia, aumento del gasto cardíaco, taquicardia y palpitaciones, entre muchas otras manifestaciones. En el caso del potasio, tenemos que van a estar van a ejercer funciones dentro de lo que es la función cardiovascular en general. El equilibrio ácido básico, transmisión de impulsos nerviosos, el metabolismo energético, la formación de proteínas y también en la formación del glucógeno. Su requerimiento va a ser alrededor de 2000 miligramos y lo podemos estar encontrando en algunas frutas, algunos granos. Y también pues tenemos, así lo puse bien, perdón, creí que me había equivocado. Y tenemos también estados de hipocalemia y de hipercalemia. En el caso de hipocalemia pues podemos encontrarnos anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento, distensión abdominal, parestesias, parálisis, hipotensión postural, confusión, depresión e inclusive alcalosis metabólicas. Y en el caso de la hipercalcemia, pues nos podemos encontrar náuseas, vómitos, calambres intestinales, diarrea, parestesias, cambios en electrocardiográficos y también un riesgo de paro cardíaco. También encontramos lo que es el sodio, que va a mantener la presión osmótica de los líquidos extracelulares. También va a participar en lo que es el equilibrio ácido básico, en el funcionamiento neuromuscular y en la absorción de agua. Y el requerimiento, según la FDA, es menor a 2300 miligramos al día. Ese realmente fue el único dato que encontré al respecto. No encontré, pues a lo mejor que estuviera dividido por edades, sí, pero pues recuerden que dependiendo de la situación de nuestro pacientito, pues vamos a estar cambiando esto. Ahí cambió. Ahí está. Y pues nuevamente también tenemos estado de hiponatremia e hipernatremia. En los casos de hiponatremia nos podemos encontrar nuevamente calambres musculares, debilidad, cefalea, depresión, letargia, anorexia, edema. Y en el caso de hipernatremia nos podemos encontrar polidipsia, oliguria o anuria, piel seca, al igual que las mucosas, dolor de cabeza, agitación e inquietud, reflejos lentos, lo que es la taquicardia, pulso débil y filiforme, entre otras. También encontramos al selenio, que va a tener funciones contra el estrés oxidativo y el sistema de protección contra el estrés oxidativo, y también va a estar participando en
la función del sistema inmune. Su requerimiento es de 40 miligramos y de 55 a 100 miligramos en mayores de 65 años. Y ahí, esperen, de ahí tenía otro datito. Ah, el selenio también, una cosa importante de esta es que va a venir de vegetales, pero va a depender mucho del contenido de selenio en el suelo. Entonces, pues eso para que lo consideren. No es tanto como del mismo alimento en sí, sino pues de dónde crecieron. También está el cobre, que este va a catalizar información de hemoglobina. La elastina y el colágeno va a participar en la liberación de energía, en la formación de melanina y fosfolípidos de la vaina de mielina. También va a participar en la hematopoiesis, el sistema inmune, la salud ósea y el desarrollo cerebral. Y el requerimiento es de alrededor de 1 miligramo. Y, por ejemplo, bueno, también tenemos lo que es el cloro, que va a regular el pH estomacal, el equilibrio ácido básico y la presión osmótica. Y el requerimiento se va a medir alrededor de 3 miliequivalentes por kilogramo. Este dato también va a ser bastante variable en la bibliografía. De hecho, en algunas fuentes lo omiten. Y aquí tienen otra tablita del PORT, donde vienen fuentes y funciones de los minerales. Aquí se menciona lo que es el calcio, el cloruro, el cobalto, el cobre, el fluoruro, el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio, el sodio, el yodo y el zinc. Que, por ejemplo, de esos pues me faltó mencionarles el cobalto y el fluoruro. Aquí tengo otra tablita que tiene la ingesta recomendada por edad. Y aquí se menciona el hierro, el calcio, el zinc y el selenio únicamente. Y de un libro que salió apenas el año pasado, que está muy interesante, es de Elsevier, por si lo quieren buscar. Esta tablita tiene lo que es el micronutriente, ya sea calcio, cromo, cobre, yodo, hierro. La recomendación de consumo diario, sus funciones principales y también sus fuentes. Entonces, esta es como el resumen de todo lo que vimos. Y pues, si se ponen a revisar a lo mejor las diapositivas con la recomendación de este libro, se van a dar cuenta que las cantidades varían mucho, entonces ahí pues como para que tengan cuidado. Y eso sería todo. Nada más me faltaría mencionarles que pues la gente luego consume vitaminas porque creen que no se consume lo suficiente o porque lo toman como una póliza de seguro, que pues ya creen que si se vitaminan, pues ya no les va a pasar nada y ya están sanos. Entonces, pues hay que tratar de evitar también eso en nuestros pacientes, porque tanto el exceso como la deficiencia, pues nos puede traer uno que otro problemilla. Y pues eso sería todo. Ok, el tema de vitaminas y minerales realmente es un tema que parecería engorroso cada vez que todos los estudiantes de medicina lo revisamos, estar viendo las fuentes, cuáles son sus funciones, etc. ¿Cuándo toma sentido toda esta información? Cuando en realidad estamos frente a una patología en donde se ve demostrada o se ve presente la deficiencia de esa vitamina. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de B12? En resumen, ¿de dónde proviene la B12? De las carnes, bueno, de las carnes rojas, de los productos de origen animal. Prácticamente de todos los productos de origen animal. Prácticamente casi nada, o si la contienen, la tienen cantidades muy, 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 muy bajas en vegetales. Si ustedes se fijan, B12, su fuente es prácticamente de origen animal. Entonces, ¿quién creen ustedes que pueden llegar a ser deficiencia de vitamina B12? ¿Los veganos? Evidentemente, los pacientes veganos. Entonces resulta que hace algunos años, cuando empezaba a haber mucho más auge del veganismo, empezaron a morir de eventos cardiovasculares los veganos y dijeron, ah, caray, ¿por qué si no están consumiendo carnes rojas, ni grasas saturadas, ni productos industrializados? ¿Por qué si son personas que consumen vegetales? ¿Por qué se están infartando? ¿Por qué tenían sus arterias todas dañadas y las coronarias tapadas? Porque dentro de la deficiencia de B12, una de las funciones de B12 es el metabolismo de Ahorita les recuerdo
la toxina que se produce cuando hay deficiencia de B12, pero esta toxina es sumamente dañina para los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucedía? Que los pacientes veganos, esta toxina causaba lesión vascular, aterosclerosis acelerada y por tanto muerte prematura de origen cardiovascular. Entonces, si ustedes se fijan y van al súper o van a las farmacias, van a encontrar que hay las llamadas vegan vitamins o vitaminas veganas. Entonces, ¿por qué? Porque todas las vitaminas y minerales o elementos, oligoelementos que se encuentran en productos de origen animal, pues tienen que ser suplementados en este grupo de pacientes, entre ellos el hierro, porque también, como les dijo su compañera, hay un hierro hem que está en los de origen animal y que es muy bien absorbible y biodisponible, y hay un M que está en el origen vegetal que no es muy biodisponible, es decir, vamos a absorber muy poquito de ese hierro y va a tener muy poquita función metabólica final. Entonces, ahí es cuando toma importancia el saber de dónde vienen las vitaminas, dónde es que se absorben, dónde se absorbe el hierro. Jennifer, Millán. Sí. Ay, perdón, es que no podía prender el micrófono, no sé. ¿Dónde se absorbe? ¿En el intestino? No, pues sí, ¿no? Todo se absorbe en el intestino, evidentemente, no, ni modo que se absorbe en el esófago. Ah. Pero en la parte específica del intestino. Sí. ¿En el duodeno? En el duodeno. ¿Y dónde se absorbe la B12? Ajá. Por ahí, pues. Ajá. ¿En dónde? Sale, vale. Hola, de nada, vale. Ah, no, en el ilion. Bueno, ya te lo dijo Google, perfecto. Si sabemos en dónde se absorben estos elementos, evidentemente vamos a entender que si un paciente que tiene cáncer duodenal es un paciente que muy probablemente va a desarrollar una anemia ferropénica y manifestaciones de ferropenia en otros órganos. Y si yo le doy de tomar el hierro en pastillas, pues evidentemente es como estarle dando nada. ¿Por qué? Porque prácticamente pues no lo está absorbiendo. Entonces, ahí es donde toma importancia el que entendamos a las vitaminas, que entendamos a los minerales. Sobre todo, lo último que su compañera les dijo muy escuetamente, muy, muy al aire, es qué pacientes realmente tienen indicaciones de ser suplementados con multivitamínicos o polivitamínicos. Realmente, si ustedes se fijaron, para que un paciente haga deficiencia de una vitamina, pues prácticamente debe de tener una patología en donde no se absorbe esa vitamina o en donde esa vitamina se está consumiendo en grandes cantidades. Los pacientes que están hipercatabólicos, pacientes que están bajo un estado inflamatorio intenso o una respuesta inflamatoria sistémica intensa, evidentemente va a consumir muchísima más cantidad de vitaminas y de minerales. Por ejemplo, pacientes que van a hacer deficiencia de piridoxina, pues van a ser muy comúnmente los pacientes que están en tratamiento con isoniazida. Son pacientes que pueden manifestar neuropatías, pueden manifestar datos de demencias y son pacientes generalmente con VIH. Entonces, a veces creemos que la neuropatía o la demencia está asociada a alguna encefalitis por alguna enfermedad oportunista cerebral y resulta que es la deficiencia de piridoxina. Entonces, sí hay manera, ya es muy raro que nosotros, al menos en la ciudad, que es donde más nos desarrollamos como médicos en este caso, es muy raro que veamos deficiencias vitamínicas de un paciente francamente desnutrido. Eso lo vemos más en las poblaciones lejanas cuando nos vamos al servicio social. Y generalmente son polivitamínicas. ¿Por qué? Porque tienen, pues comparten muchas de ellas la misma fuente. Entonces, pero en ciudad realmente es muy raro que nosotros observemos deficiencias francas, a menos de que el paciente tenga una patología específica por la que esa
esa vitamina esté deficiente, ¿no? Por ejemplo, el alcohólico puede hacer deficiencias de tiamina y pueden cursar con delirium tremens asociado a deficiencia de tiamina, ¿no? Y si es común y si es frecuente, ojalá que hagamos deficiencias de, que tengamos pacientes en el servicio de urgencias con delirium tremens. Entonces, ahí es donde toma como, es donde como médicos nos damos cuenta que existen las vitaminas, ¿no? Y que están plenamente indicadas su suplementación. Por ejemplo, el zinc, que es un oligoelemento que pues prácticamente no le prestamos mucha atención, pero también es un oligoelemento que sus fuentes son puramente de origen animal. Es otro de los oligoelementos que hay que suplementar en la persona vegana. También el zinc se consume muchísimo en pacientes que tienen heridas profundas, quemaduras, etcétera. Entonces es parte del tratamiento nutricional de heridas por presión, úlceras por presión, quemaduras mayores. Es parte del tratamiento el aporte de zinc. Entonces ahí es donde toma sentido la vitamina C, por ejemplo, también en el proceso de cicatrización. Entonces, pareciera un tema muy tedioso, muy amplio, muy vasto, y que, bueno, no somos bioquímicos, no nos vamos a aprender del todo toda la base química de las vitaminas y elementos, pero sí bajo ciertas enfermedades, bajo ciertas condiciones médicas, aparecen y se hacen manifiestas francamente las deficiencias vitamínicas, ¿no? Ya es raro verlas. Las multideficiencias sí las vemos, por ejemplo, en ancianos, en pacientes oncológicos con ya un síndrome de desgaste, en pacientes con VIH, pacientes con pérdidas de peso importantes asociadas a algún proceso neoplásico, etc. Entonces, la suplementación con vitaminas, la indicación de suplementar vitaminas es que el paciente tenga una deficiencia demostrable o altamente sospechada. Entonces, hay mucho abuso de polivitamínicos. Evidentemente, tenemos una población que consume vitaminas para todo, tiene sus propias indicaciones. Me siento cansado porque duermo 4 horas al día. Han de ser las vitaminas y toman vitaminas, ¿no? Y entonces no se modifica nada y hay un consumo extenso de complementos vitamínicos y no todos los pacientes se van a beneficiar de ellos. Hay pacientes con problemas colestásicos que pueden intoxicarse con los oligoelementos de los complementos vitamínicos. Hay pacientes que pueden tener litiasis renal por consumo excesivo de vitamina C, pacientes con oxaluria. Pacientes que han hecho hipercalcemia por suplementaciones con vitamina D. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la prescripción de suplementos vitamínicos y tener siempre presente cuál es la indicación del que yo mande vitaminas, ¿no? Tenemos 2 indicaciones de complementos vitamínicos. Aporte de las necesidades diarias, ¿en quiénes? Pues en quienes no los consumen, ¿no? Paciente que tiene demencia y que no tiene una buena ingesta de alimentos o su alimentación no es completa, evidentemente tenemos que suplementarle con vitaminas. Un deportista, atleta que corre maratones y se está preparando para el maratón, probablemente a él vamos a darle una suplementación extra por el alto consumo de vitaminas y oligoelementos que está teniendo. La otra indicación es tratar la deficiencia, entonces cambia las dosis, ya no damos el requerimiento, sino damos dosis de deficiencia, dosis para llenar nuevamente los almacenes, si es que esta vitamina se almacena, en las cantidades necesarias. La toxina es homocisteína. La homocisteína, parte de su metabolismo depende de la vitamina B12 y del ácido fólico. Entonces, la homocisteína es una toxina que se eleva en grandes cantidades en pacientes que tienen deficiencias de B12 y folatos. Por ejemplo, los cirróticos, los pacientes con cirrosis hepática tienen niveles elevados de homocisteína. Los pacientes con insuficiencia renal tienen niveles elevados de homocisteína. Por eso son pacientes con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo de muerte cardiovascular prematura y de una aterosclerosis rápidamente progresiva. Entonces, bien, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Es un tema muy, 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 es engorroso porque es muchísima información
Pero sí existen las deficiencias vitamínicas, ténganlo siempre presentes y también presente cuál es el motivo por el que yo estoy indicando o sugiriendo una vitamina. Por ejemplo, una deficiencia muy común es también la deficiencia de B12 asociada a la ingesta de metformina. Metformina es un fármaco que vastamente lo vemos prescrito en muchísimos pacientes y a veces no pensamos que pueda su neuropatía, aparte de ser secundaria a daño microangiopático, pues también puede ser secundario a deficiencia de complejo B, ¿no? Es por eso que mandamos a los pacientes complejo B, ciclos de complejo B periódicamente cuando están en tratamiento con metformina para prevenir esa deficiencia. La metformina bloquea la absorción de B12 en el intestino delgado y limita la cantidad que absorben, ¿no? Bien, chicos, entonces si no hay más comentarios, pasamos con el siguiente tema. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Entonces, con lo comentó, ¿no hay relación de que funcionen las vitaminas en esas personas que las toman porque se sienten cansados? Realmente no es que funcionen, ¿no? La bondad de las vitaminas es que sus dosis tóxicas son más elevadas. Es muy poco común ver una vitaminosis, a menos que sean pacientes que de plano compulsivamente consuman vitaminas, ¿no? Realmente si un paciente no, las vitaminas, casi todos los complementos vitamínicos, los multivitamínicos, vienen en cantidades de recomendación diaria, no en cantidades para tratamiento de deficiencia, es decir, traen la cantidad o dosis diaria recomendada de esa vitamina, no traen cantidades excesivas. Si tú buscas, por ejemplo, no sé, el complejo B, te aporta 5 miligramos de piridoxina, que es más o menos la dosis recomendada diaria, mientras que la piridoxina solita para tratar la deficiencia de piridoxina viene de entre 30, 50 y hasta 100 miligramos. Entonces, como que la dosis es diferente. Por eso les decía, hay multivitamínicos que son prescritos para aportar los requerimientos diarios de esas vitaminas y hay otras presentaciones que son para tratar propiamente las deficiencias. Igualmente con B12, si ustedes agarran un multivitamínico que tenga B12, la B12 no la trae en altas dosis, las trae en dosis de recomendación, no en dosis de suplementación. Entonces, eso es importante saber que aunque el paciente se tome un multivitamínico y realmente no lo está requiriendo, pues no se va a ver ni beneficiado ni perjudicado, simplemente pues va a estar entrando un aporte diario recomendado de vitaminas, independientemente de que él las consuma de forma natural en los alimentos. Gracias, señora. Vale. Le sí. Quería comentar que en el chat le escribieron también otra pregunta. No sé si pueda verlo o si quiere se la leo. Sí, ya la vi. Ok, dice, ¿se le puede dar Bedoyecta a un paciente con cáncer de hígado? Bueno, Bedoyecta tiene dos presentaciones. Tiene presentación donde solamente es complejo B y tiene una presentación donde tiene dexametasona. La pregunta más bien aquí sería, ¿cuál es la razón del por qué le quieres dar Bedoyecta a un paciente con cáncer de hígado? El paciente con cáncer de hígado muy seguramente tiene deficiencia de B12. ¿Por qué? Porque el hígado es el sitio donde se almacena la B12. La B12 tiene un almacén aproximado de 2 años. Es decir, que nosotros con un hígado normal podríamos hoy dejar de comer todas las fuentes de B12 y hasta dentro de 2 años más o menos haríamos manifestaciones de su deficiencia. Entonces, la razón aquí, si estás dando Bedoyecta con la intención de suplementar B12, esta se puede dar, no hay ningún problema de dar B12. En presencia de Bedoyecta también hay TriB12, también hay tiaminal que contienen B12. Si la intención de dar Bedoyecta es para que le vaya mejor en su cáncer de hígado o con alguna intención de mejorar el pronóstico del cáncer de hígado, eso
no tiene ninguna evidencia, o sea, ningún multivitamínico hasta ahora ha demostrado que mejore el pronóstico de un paciente con cáncer. Lo que hace en el paciente con cáncer, el que nosotros demos suplementos nutricios y vitaminas, hay posturas, hay artículos, hay escuelas de nutrición que dicen que el dar demasiados nutrientes a un paciente que está con un cáncer activo es nutrir al mismo tumor. Es decir, ustedes saben que las células tumorales tienen una actividad metabólica muy elevada porque están en constante replicación celular y entonces consumen mucha energía. Entonces nosotros, por eso los pacientes bajan mucho de peso, por eso se consumen, por esa alta demanda metabólica que tienen. Entonces hay algunas posturas en las que dice no des vitaminas a pacientes que tienen cáncer activo y que no los estás tratando. ¿Por qué? Porque estás nutriendo, estás soportando el crecimiento de ese tumor. Lo que tienes que hacer es darle tratamiento para ese tumor al paciente y aportarle las cantidades de requerimiento normal, es decir, una dieta balanceada, no más suplementaciones, porque aparte de que no va a mejorar el pronóstico del paciente, no va a mejorar su respuesta al tratamiento oncológico, pues puede tener ese efecto de potencializar la capacidad replicativa metabólica de las células tumorales. Entonces, de que se le pueda dar Bioedecta, sí se le puede dar, pero con una intención de suplementar B12, es decir, tiene deficiencia de B12, lo está manifestando como anemia megaloblástica, lo está manifestando con datos de demencia, lo está manifestando con neuropatía, es decir, tengo una razón clínica para suplementarlo, entonces sí está indicado darlo. Pero si no tengo una deficiencia de B12, porque puede haber pacientes con cáncer de hígado que no tengan deficiencia de B12, a lo mejor es un tumor muy pequeño y que se restringe a una pequeña área del hígado y no está ocasionando disminución o pérdida de la función hepática en términos de almacenamiento de B12. Entonces ahí no tendría ninguna indicación de dar Bedoyecta. La indicación de darle Bedoyecta a este paciente no es por el cáncer, es porque se demuestre que tenga deficiencia de B12. No sé si conteste la pregunta. Sí, doctora, creo que sí. Ok. ¿Ya empezó acá? Sí, continuamos. Ok. Voy a apagar la cámara para que no se me vaya el internet. Yo les voy a hablar del tratamiento nutricional en obesidad. Y bueno, actualmente la prevalencia en la obesidad ha aumentado en todo el mundo y también desarrolla una dimensión de que se le denomina como epidémica. Y dentro del abordaje que vamos a comentar en unos momentos, pues se dice que tanto los pacientes obesos como los que no son obesos se van a poder exponer al mismo riesgo de depresión nutricional. En este caso, vamos a dividir la obesidad o el tratamiento de la obesidad en dos rubros, en donde el principal va a ser minimizar la pérdida de masa magra y realizar una evaluación adecuada del gasto energético con respecto a su más correcto peso ajustado. Entonces, esto va a depender de las necesidades de cada paciente. El primer abordaje es el paciente obeso no crítico, en donde para que se logre una pérdida de peso se necesita un compromiso permanente del paciente, modificaciones en el estilo de vida, y la NOM para el manejo integral de la obesidad menciona que el tratamiento debe ser integrado por el médico, el nutriólogo y por el psicólogo. Se trata de una enfermedad biopsicosocial en el aspecto biológico porque se busca la reducción de la ingesta energética sin que se comprometa el aporte nutricio. El psicológico, para que la dieta prescrita proporcione placer al paciente y se sienta cómodo al llevarla a cabo. Y social, para que la integre a su ambiente cotidiano
y el costo de la dieta sea adecuado también a sus posibilidades. Y pues se ha comprobado que para que se logre este éxito debe involucrarse en los tres profesionales antes mencionados, así como también el paciente. Se debe de individualizar también la preferencia a ciertos alimentos que el paciente prefiera, la historia clínica y la historia clínica dietética del mismo. Se trata también de una combinación en donde se buscará una dieta hipoenergética equilibrada junto con ejercicio y modificaciones en el estilo de vida. Y se deberá comentar con el paciente el papel de los alimentos y estos en su estilo de vida, hablándole de una manera sencilla para que el paciente pueda entender los valores nutricionales de cada uno de ellos. También se debe determinar la composición corporal del paciente al inicio y durante el tratamiento para que se asegure la máxima pérdida de masa magra y minimizar la de masa muscular y mantener al paciente constantemente motivado. Se le debe enseñar al paciente la preparación de los alimentos y reducir al mínimo el consumo de grasa y aceite y que el paciente al igual tenga variación en su dieta. Y se deben establecer metas realistas para que el paciente pueda tener estas metas a corto, mediano y largo plazo y de esta manera se siga viendo motivado. Se debe también de moderar la ingesta de alimentos y se debe promover la moderación de ciertos alimentos por una previa asesoría en cuanto a su frecuencia de consumo y tamaño de las porciones, en vez de eliminarlos por completo de la dieta del paciente. Y de esta manera el paciente también pues, no esté tan restringido. En cuanto al plan alimentario, se buscará una dieta hipoenergética equilibrada y que debe proporcionar al menos de 1.000 a 1.200 kilocalorías por día. Esto debe individualizarse, en donde también deba incluir actividad física en el paciente y que esto se convierta en un componente cotidiano. Y se busca estas mínimas calorías, ya que las dietas con un aporte energético mucho más reducido, pues no son recomendables y también son difíciles de que el paciente pueda llevarlas a cabo. También se deberá calcular el aporte energético de la dieta a partir de su consumo habitual y aproximadamente se dice que restar de 500 a 1000 calorías por día va a hacer que haya una pérdida de peso de entre 500 gramos y 1 kilogramo respectivamente por semana. Entonces aquí existen dos opciones, en donde la primera son dietas muy restrictivas en un principio, con un rápido descenso inicial y así se motivará al paciente. Entonces se incrementa de forma gradual el consumo de energía hasta que alcance un equilibrio entre lo que gasta y consuma para que le permita mantener su peso. O bien dietas poco restringidas al inicio para que el paciente no experimente angustia de que se queda sin comer o con hambre y así disminuya la ansiedad. Entonces, de forma gradual, se va a disminuir el consumo energético hasta que se alcance el equilibrio. Y bueno, pues para esto se buscan las recomendaciones. Entre ellas son los alimentos con baja densidad energética, pero de volumen elevado, que sean ricos en fibra. El consumo de frutas y verduras de aproximadamente 5 porciones, no frutas directamente, sino lo equivalente. Y que sean platillos con gran contenido de líquidos, como pueden ser a lo mejor caldos. De esta manera se le proporciona al paciente un mayor volumen. Y pues la persona que es correcta o la más idónea para poder hacerse cargo del manejo nutricional del paciente, en este caso va a ser el nutriólogo, en colaboración, por supuesto, del médico y la atención psicológica. Entonces, hay dietas con pérdida de peso sustancial que se comentan que son de manera fácil y a su vez tienen una clasificación, que son las dietas de ayuno de 0 a 200 kilocalorías por día. Entonces aquí se propicia la pérdida de peso, pero a expensas de los tejidos magros y óseos.
y ahí a su vez se incrementa la diuresis. Luego están las dietas de muy bajo contenido energético, que van de 200 a 800 kilocalorías. Y finalmente las dietas de bajo aporte energético, que son aquellas de más de 800 kilocalorías por día. Dentro de estas se encuentra la famosa dieta keto, en donde es una dieta con un muy bajo contenido energético. Se buscará siempre la menor cantidad de energía para que el paciente la consuma y así tener un déficit. Pero en este caso se encuentra con un elevado consumo de proteínas. Entonces esto hace que haya una pérdida de peso rápida, pero tiene efectos secundarios dañinos porque induce al cuerpo a estar en un estado de cetosis prolongado o crónico y solamente puede utilizarse bajo vigilancia estricta, principalmente en pacientes con un IMC superior a 30. Y pues se puede bajar de peso en un inicio con rapidez, pero estos lapsos de tiempo prolongados están contraindicados por periodos de tiempo largo, ya que este tipo de dieta se ha visto afectaciones cardiovasculares principalmente, ya que eleva el colesterol LDL. Y por su parte, las dietas con bajo contenido energético son aquellas que aportan más de 800 kilocalorías y van a buscar una disminución de la ingesta de los carbohidratos y lípidos y deben aportar de 1,000 a 1,200 calorías para que el paciente pueda llevarla de una manera más satisfactoria. Finalmente, para las recomendaciones de este manejo, se busca que haya una actualización constante, enseñar al paciente y a los consumidores en general a que elijan de manera sana los platillos y en donde quiera que se encuentren, es decir, si van a algún restaurante, saber qué es lo que pueden pedir para que no salga fuera de su dieta habitual y revisar las dietas que están de moda, ¿no? En este caso, por decir, la dieta keto es una dieta que tiene ya muchos años, pero pues ahorita igual se puso de moda. Y seguir los principios básicos en donde la dieta no debe contener más del 15% de proteínas y el 30% de lípidos. Y bueno, pues ahora está el manejo del paciente obeso crítico, en donde aquí hay una depresión proteica relativa que se evidencia por un descenso en la concentración de las proteínas séricas y de su masa muscular. Y a su vez esto conlleva un mayor riesgo de complicaciones, principalmente las infecciosas, y por lo tanto mayor mortalidad. Aparte de esto, la obesidad en cualquier grado aumenta la mortalidad en el paciente crítico y lo predispone a otras complicaciones como cardiovasculares, pulmonares, vasculares periféricas, hematológicas, metabólicas, de los tejidos blandos y por consiguiente pues tienen peor pronóstico. Entonces, se dice que el paciente obeso crítico tiene un riesgo igual de depresión nutricional que el paciente que no es obeso y puede desarrollar una malnutrición energético-proteica con una acelerada degradación de la masa muscular, además de que se acompaña de hiperglucemia y un aumento de las complicaciones globales. Entonces, se dice que la obesidad es igual a un estado inflamatorio crónico, puesto que el tejido adiposo va a estar íntimamente relacionado con el sistema inmunológico y endocrino. Y entonces hace que a su vez se puedan secretar mayores citocinas proinflamatorias como el TNF, la IL-6 y la IL-8. En cambio, las citocinas antiinflamatorias como la IL-10 no pueden secretarse en igual cantidad y por lo tanto no pueden contrarrestar los efectos. Esto condiciona que el paciente tenga un estado inflamatorio crónico. Entonces, pues aquí el paciente tiene una respuesta catabólica al estrés similar al no obeso, cuando hablamos de un paciente crítico. Y entonces tiene un riesgo de depresión nutricional, a pesar de que tenga una reserva mayor, como se podría pensar, pero estas expensas principalmente de una masa grasa y pues se genera también un catabolismo proteico. Entonces,
El paciente favorece a su vez el aumento de la oxidación neta de las proteínas en vez, y a su vez la degradación de la masa muscular. Entonces, los efectos metabólicos de la enfermedad en el paciente obeso crítico es que principalmente aumenta la lipólisis y disminuye la capacidad de la insulina para poder disminuir a su vez la liberación de ácidos grasos. La gluconeogénesis se va a ver aumentada también y hay un aclaramiento en la glucosa plasmática. Estos cambios en el metabolismo van a ser importantes porque van a predisponer a su vez al paciente a otras futuras complicaciones. Esto se debe porque el paciente no utiliza de forma efectiva su reserva energética y entonces va a depender de otras fuentes como las de las proteínas y a su vez va a generar la oxidación de grasa neta y se va a reducir. En cuanto a la parte del cortisol y las catecolaminas, pues de igual manera va a haber una mayor cantidad de citocinas preinflamatorias como la IL-6 y el TNF principalmente, a su vez de que aumenta el metabolismo del cortisol y las catecolaminas. Y esto va a exacerbar a su vez la preexistente resistencia a la insulina que tenía el paciente. Entonces, hay una capacidad disminuida de su oxidación y por lo tanto favorece una hiperglucemia que va a ser de difícil control y va a predisponer principalmente a complicaciones de tipo infecciosas. Entonces, la nutrición hipocalórica puede mejorar los resultados teniendo una menor tasa de complicaciones infecciosas y la disminución de la hiperglucemia. Entonces se buscará una nutrición hipocalórica e hiperproteica, tanto enteral como parenteral, si no existen contraindicaciones para ello. Entonces, los objetivos van a ser prevenir la morbilidad y mortalidad atribuibles a la deficiencia de los macro y micronutrientes y minimizar la pérdida de masa magra. Esto va a ser por medio de cálculos de las necesidades del paciente, su vía de administración, los requerimientos calórico-proteicos diarios que necesita y el tipo de nutrientes que se incluirán. Entonces, para esto, la ASPEN recomienda no exceder del 60 al 70% de los requerimientos o bien de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día o de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso ideal al día, con 2 a 2.5 gramos de kilocalorías por peso ideal por día de proteínas, y la ESPEN no da una recomendación específica para este punto en particular. Entonces se va a buscar proporcionar el suficiente aporte nutricional y que se disminuya el catabolismo, y no se exponga al paciente a una hiperglucemia. Y esto a consecuencia de la sobrenutrición. Ahora, la evaluación del gasto energético de estos pacientes puede ser por medio de la calorimetría indirecta que se comenta en la literatura, que es el gold standard, o bien el gasto estimado frente al gasto calculado, pero principalmente se comenta que es la calorimetría indirecta. Y bueno, pues está también la ecuación de Harris-Benedict, que es más comúnmente utilizada para este tipo de cálculos. Y bueno, aquí dice que está la ecuación y el factor de corrección habitual es de 0.25 a 0.50. Entonces, se comenta también que puede haber una nutrición hipocalórica permisiva en donde el paciente malnutrido o hipercatabólico puede sufrir una considerable pérdida de nitrógeno y por lo tanto favorecer la destrucción de sus proteínas para así obtener los aminoácidos propios de las mismas. Entonces, esto se debe de ajustar a los requerimientos o aplicar un cierto tipo para cada paciente para que no caigan en esta malnutrición.
Entonces, se comenta que un elevado aporte calórico y un bajo aporte proteico van a provocar que aumente la grasa. Si es un moderado aporte tanto calórico como proteico, se va a mantener el peso con respecto a la cantidad de grasa corporal, y un bajo aporte calórico o dietas hipocalóricas e hiperproteicas van a favorecer un descenso de la masa grasa. Entonces, en estos pacientes se va a buscar que sea el 50% de su gasto energético basal y 2.1 gramos por kilogramo de peso ideal por día de proteínas para favorecer el anabolismo de las proteínas. Y una nutrición hipocalórica por un tiempo limitado, se dice que no llega a ser inferior a la nutrición normocalórica en este tipo de pacientes. Y la administración de la dieta hipocalórica, que es alrededor de 20 kilocalorías por kilo, e hiperproteica de 1.8 a 2 gramos por kilo, es igual de normocalórica, incluso en la enfermedad crítica, y favorece que no se degraden las proteínas del paciente. Y que la nutrición hipocalórica puede mejorar los resultados debido a que tiene una menor tasa de complicaciones infecciosas principalmente, ya que se ha visto en algunos estudios que ha tenido una menor estancia en unidad de cuidados intensivos, tienden a utilizar antibióticos por periodos prolongados de tiempo menores y disminuye sus requerimientos de ventilación mecánica asistida. Entonces, el objetivo primario va a ser evitar la hipernutrición, pero que se le suministre los suficientes aportes calórico-proteicos para favorecer al anabolismo proteico y minimizar su catabolismo. Y que solamente la pérdida de peso a expensas de que se ha perdido más grasa que tejido magro va a ser secundario y no va a ser el objetivo principal. Se van a contraindicar esta nutrición hipocalórica hiperproteica, pues principalmente en aquellos pacientes que tengan cetoacidosis diabética o hipoglucemia por diabetes tipo 1 o una inmunodepresión severa. También se va a pensar si es conveniente a mayores de 60 años. Y pues principalmente en este tipo de pacientes es en donde se contraindica. Entonces se concluye que la nutrición hipocalórica e hiperproteica, tanto enteral como parenteral, debe ser la práctica estándar en el soporte nutricional en el paciente obeso crítico, si no hay contraindicaciones para ella. Entonces la ASPEN hace unas recomendaciones. Bueno, si quieren, las pueden leer ustedes. Son como las que acabamos de comentar, pero para no hacerlo más largo, pues aquí es lo que principalmente recomienda la ASPEN. Y hace hincapié en que el objetivo primario debe conseguir el anabolismo proteico neto y solamente que sea un beneficio secundario la pérdida de la masa grasa. Entonces, estas son las recomendaciones que la ASPEN recomienda. Y bueno, para la nutrición específica se podría considerar a la nutrición hipocalórica hiperproteica como específica para el paciente obeso crítico. Entonces se van a buscar los carbohidratos con un menor índice glucémico, el aporte de ácidos grasos monoinsaturados o MUFA. Dentro de estos pues son el omega 9 podríamos tener, que se encuentra con el ácido oleico o en vegetales como aceitunas, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Y en animales también se incluyen los productos lácteos. Y aumentar el porcentaje graso con disminución del hidrocarbonatado y el aporte de fibra. Se debe controlar también la excesiva respuesta inflamatoria y pues para esto se ha visto que hay propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras de los ácidos grasos omega 3 que se incluyen en emulsiones lipídicas con un cociente que es de N6 sobre N a la 3. La verdad eso no lo entendí muy bien, pero
es como un preparado que se menciona. Y pues dice que puede tener un rápido y marcado efecto antiinflamatorio. Y luego está la disminución de la síntesis de eicosanoides de potente efecto proinflamatorio e inmunosupresor, como se incluyen en este caso las del ácido eicosapentaenoico o el EPA y el ácido docosahexaenoico o el DHA. Y pues esto se busca que se incluyan también en los suplementos y pueden generarse también grasas con omega 3 que pueden ser beneficiosas en los casos de una excesiva respuesta proinflamatoria y favorecer también la ingesta de antioxidantes. Y bueno, la adición del EPA y el DHA a estas emulsiones ha demostrado que ha tenido efectos favorables en las membranas celulares y en los procesos antiinflamatorios. Y que las emulsiones lipídicas que son enriquecidas con esto, con el aceite de pescado, puede disminuir también la estancia en los pacientes críticos. La ASPEN en su actualización del 2009 menciona que las dietas con omega 3 y antioxidantes en esta patología pues son adecuadas. En el caso de las complicaciones infecciosas y la sepsis, se va a buscar un control estricto de la glucemia, que puede conseguirse con insulina, dietas específicas o ambas, en la nutrición parenteral con dipéptido de glutamina y la nutrición parenteral de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramo por día para evitar las complicaciones infecciosas. Administración enteral de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día se va a favorecer también el trofismo intestinal y la integridad de la mucosa. Y las dietas que contienen arginina se van a utilizar principalmente en los casos de sepsis moderada o leve y se va a desaconsejar en la sepsis grave. Y es todo. Ok, esta parte que habló su compañero del tratamiento del obeso crítico son las pautas de qué hacer respecto a la nutrición en un paciente con algún proceso de respuesta metabólica sistémica y respuesta inflamatoria al trauma. Por ejemplo, un paciente con obesidad que está en la terapia intensiva por una, vamos a ponerle que por una neumonía severa, ¿no? Una neumonía bacteriana, vamos a ponerlo así. La mayoría de los pacientes que están críticos requieren de un alto aporte calórico. Sin embargo, el obeso es un grupo diferente, porque a pesar de que sí, también va a requerir un buen ingreso calórico, no podemos calcularle las calorías por el kilo de peso que tiene, porque entonces nos caería una cantidad tremenda de calorías que el paciente no está metabólicamente capaz de procesar, ¿no? Entonces son pacientes que tenemos que calcularles su peso ideal o su peso ajustado a obesidad, que es un peso que se calcula usando los pesos ideales y el peso habitual del paciente. No es lo mismo que yo le dé 35 kilocalorías por su kilo de peso actual a que le dé 35 calorías por su peso ideal. Entonces las escuelas nutricionales dicen, bueno, cuando vayas a iniciar nutrición en un paciente obeso que tiene un alto estado metabólico, un alto estado inflamatorio, calcúlalo por 11 calorías. Ese es el cálculo inicial para nutrir un paciente con obesidad y enfermedad crítica. Porque de lo contrario, la sobrenutrición ocasiona muchos efectos deleterios en el tratamiento de estos pacientes. Tanto infranutrirlos, restringirlos mucho en proteínas, como supranutrirlos, son dos factores de mal pronóstico para la evolución de un paciente. Ahorita con toda esta situación de COVID-19, han salido muchos artículos sobre la nutrición en pacientes que están en estado crítico, con neumonía severa, bajo asistencia mecánica ventilatoria,
Y bueno, se ha visto que realmente la parte nutricional puede incrementar francamente la mortalidad de estos pacientes. Entonces, se siguen cumpliendo estas pautas de no nutrirlo de más, pero tampoco depletarlo de proteínas, asegurarle que tenga un aporte proteico constante y adecuado, siempre vigilando obviamente la función renal, que ustedes saben que en una sepsis grave, pues la función renal puede verse muy comprometida. Y las guías lo que dicen es, no importa que no tenga riñones, no le tienes que restringir proteína, así lo tengas que dializar. Entonces, es la verdad un manejo bastante, bastante complicado y muy, muy especializado. Pero lo que más me importa es que ustedes puedan o sepan dar recomendaciones del tratamiento de un obeso ambulatorio, de un obeso que llega a la consulta con otras patologías y que van a indicarle un tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional, el más efectivo, el más seguro, el más saludable, el más fisiológico y que va a hacer que mantenga el paciente la pérdida de peso a lo largo de años, es una dieta hipocalórica equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que es una dieta baja en calorías, quiere decir que va a ser más baja de lo que de las calorías que él consume al día, para que eso genere un balance negativo calórico y entonces haya pérdida de peso. Y equilibrada significa que debe consumir de todos los grupos de alimentos, de todos. Hay veces que, bueno, algunos nutriólogos son partidarios de las dietas muy restrictivas o prohibitivas, como por ejemplo, no, zanahoria no comas porque tiene carbohidrato. Pues igual tiene carbohidrato la zanahoria, como lo tiene la calabaza, como lo tiene el chayote, como lo tienen todas las verduras. Solamente es que a veces se eligen las que tienen todavía menos calorías para hacer la dieta extremadamente restrictiva. Pero eso a veces lo que hace es aburrir al paciente porque pues nada más le das chayote todos los días, pollo asado todos los días, lechuga todos los días y agua de Jamaica todos los días y se acabó sus opciones dietéticas. Entonces, lo ideal es generar en el paciente un cambio de conducta que aprenda a moderar las cantidades porque en realidad puede consumir de todos los alimentos, pero en cantidades adecuadas, eso sí, debe de retirar de su alimentación productos industrializados, comida rápida, comida de fondas, por ejemplo. Las fondas es algo que nunca tomamos en cuenta y son dietas muy, muy, muy engordadoras. Si ustedes se fijan en las dietas de fondas, son muy, muy altas en carbohidratos, ¿no? Te sirven tu sopota, tu arrozote y un pedacito de pollo. Entonces ya llegas lleno a la parte proteica y ya es poca la cantidad de proteína que consumes. Entonces, y además son dietas muy altas en grasa, ¿no? La sopa está deliciosa porque se fríe la pasta, el arroz está delicioso, pero hasta te deja los labios humectados de lo grasoso que está. Entonces es comida que no es del todo saludable y hay una gran cantidad de población que consume de este tipo de alimento que sí es casero, porque son las fondas tienen esa característica de cocinarse en el día, pero están cocinadas con mucha, mucha grasa y gran cantidad de carbohidrato. Entonces, las dietas obviamente no equilibradas, donde entran las dietas cetogénicas, que son dietas hiperproteicas e hipergrasas, son muy efectivas, la pérdida de peso es muy buena, es muy rápida, pero es poco sostenible a un largo plazo. Y con largo plazo hablamos a más de 6 meses. Entonces es un paciente que en cuanto suspenda esa distribución hiperproteica o hipergrasa y vuelva a introducir carbohidratos a su vida, pues va a volver a enamorarse de los carbohidratos y va a volver a subir de peso. Entonces no son dietas a veces que generen en el paciente un cambio de hábitos, sino más bien pues lo emocionan y lo incentivan, pues porque la pérdida de peso al inicio es bastante, ¿no? Entonces sí es motivadora. Pero son dietas que a veces el futuro de esa dieta pues es al que el paciente vuelva a subir de peso. Entonces, ¿para qué nos sirven esas dietas? Tanto las dietas cetogénicas como las dietas de inanición, que son las menores de 1,000 calorías, pero mayores de 700, perdón, menores de 700, mayores de 200, son consideradas dietas de inanición, o sea, prácticamente está el paciente consumiendo muy, muy pocas calorías. Y la dieta muy hipocalórica, que es entre 700 y 1,000 calorías, son dietas que a veces usamos en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, por ejemplo,
pacientes que tienen 140, 160 kilos de peso y necesitamos bajarles por lo menos el 10% de su peso en un periodo corto, en un tiempo muy corto, porque lo van a operar del corazón o porque le van a hacer una cirugía intraabdominal o una cirugía ortopédica, etcétera. Necesitamos bajar rápidamente ese paciente, entonces lo sometemos a ese tipo de dietas muy, muy hipocalóricas, ¿no? Entre 700 y 1000 calorías. Y logran una pérdida de peso de aproximadamente hasta 6, 7 kilogramos por semana. Entonces son dietas muy efectivas, pero que necesita el paciente estar hospitalizado por el riesgo de descompensación, de hipoglucemias, de lipotimias, de hiponatremias, etcétera. Entonces son dietas que no son recomendables para, pues, para andar por ahí, ¿no? Actualmente está algo muy en estudio, que son los ayunos intermitentes, todas estas conductas de un día comer, dos días no, otro día comer, un día no, o pasar tres días en ayuno y después consumir otros cuatro días con dietas hipocalóricas. Hay muchas, como muchas variantes del ayuno intermitente. Puedes hacer ayuno 18 horas y el resto de esas horas es lo que duermes más lo que puedes consumir en un menor número de horas. Entonces, son varias vertientes que también suelen ser pautas que muestran efectividad en pérdida de peso rápida en un corto periodo de tiempo. Pero no puedes vivir toda tu vida haciendo comiendo un día sí, dos no. No es como no es considerada como un estilo de vida saludable, ¿no? Y recuerden que no solamente es bajar de peso, sino convertir al paciente o introducirlo en un estilo de vida saludable. Y evidentemente el ejercicio, pues, la mancuerna de la alimentación, pero la alimentación es la piedra angular del tratamiento nutricional. Entonces, no es antes, hace algunos años era: quiero bajar de peso, pues no como grasa. Y en realidad ahora pues se ha demostrado que en realidad son los carbohidratos los que generan mayor incremento de peso, una adaptación de nuestro hipotálamo a una ingesta alta de carbohidratos que genera cierta adicción a este macronutriente. Vale, chicos, yo creo que lo vamos a cortar aquí. No sé si tengan alguna duda. Vale, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias, doctora. Sí, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, por nada.